Todo para allá, Toldot. ¿Qué quiere decir Toldot? Generaciones. Toldot, el Toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham Olid de Yitzhak. Esas son las generaciones, los descendientes de Yitzhak, el hijo de Abraham. Abraham tuvo Yitzhak. ¿Sí? ¿Por qué hay que decir más una vez Abraham tuvo Yitzhak? Sabemos, ¿no? O sea, le leemos en la última para allá que el hijo de Abraham es Yitzhak. No hay que escribir más una vez y no hay nadie. Como se dice, que no tiene valor en todas las palabras de la Torah, son bien contadas. ¿Por qué se escribe acá más una vez eso? Dice Rashi acá, porque todos decían que Yitzhak no es hijo de Abraham. Porque si la mujer, hace 100 años de edad, tuvo un hijo, puede ser que se quedó embarazada no de Abraham, sino que de Abimelech, del rey de Egipto, que estaban allá antes. Y para probar a todos, Dios lo dio una imagen a Yitzhak que era muy cerca de Abraham. Muy parecido, muy cerca. Así todos que lo miraban decían, ese es hijo de Abraham. Que hay gente que es muy parecida con su papá. Yo también, cuando era pequeño, con mi mamá, con 5 años de edad, me miraban una gente en la calle y decían, es el hijo del profesor Shimshon, ¿no? Que lo conocían mi papá, que daba clases en la universidad, lo reconocían a mí que era hijo de él. Entonces, que todos sepan que es un hijo del papá. Vaitar Yitzhak Lashem, Nenojah Ishto Keakarai. Rezaron los dos para Dios porque Rivka era una mujer infértil. ¿Jon? Hay alarme general. Que no había todavía en Nahon, en acuerdo con el Midrash, sí. Vayetar Yitzhak Lashem Nochach Ishto Keakarai Vayater Lo Vashem Hashem Vatarif Kaishto. Y los dos rezaron porque la mujer era infértil, no podía tener chicos, y la mujer se quedó embarazada. O sea, más una vez, hay que ver que el comienzo del pueblo de Israel es por milagros. Eso no es casual, porque todo se va de acuerdo con el comienzo, con el principio de algo. Cuando algo se comienza con un milagro, quiere decir que toda la esencia del pueblo de Israel es sobrenatural. Como fue con Abraham y Sara también. La misma idea también. Hablamos sobre eso un poco también. Y las dos crianzas empezaron a brigar. Y trotetzul y trotetzen, hay que decir, ¿cómo se dice? Se moviendo con fuerza dentro del vientre que en de ella. Entonces ella fue preguntar a Dios lo que está pasando. ¿Cómo se pregunta a Dios? Interesante, ¿no? A mí me gustaría también poder saber cómo se puede preguntar a Dios cualquier pregunta que tenemos. Rashi trae acá que había la yeshiva de Shem Ve'ever, la yeshiva de hijo de Noach que todavía vivía. Y fue preguntar a él entonces, que tenía Ruach HaKodesh, que tenía conexión divina, lo que está pasando, qué tiene, qué está pasando dentro. Rashi trae acá, qué tanto estaba preocupada, qué tanto sintió, que cualquier mujer que está embarazada tiene movimientos en el vientre, Baruch Hashem que tiene, por qué estaba tan preocupada. Entonces Rashi trae, obligatoriamente tenemos que traer el Midrash. Midrash es el nivel más profundo de del Pshat, de la comprensión, de la parte más básica de la Torah. Sabemos que siempre en la Torah tenemos el Pshat, Remes, Drash, Vesod. Que el Pshat es la parte más simple,
Remes es, son sinales, Drash son las Drashot, explicaciones más profundas, y Sod es segredos. O sea, hay varios niveles de comprensión de la Torah. Es muy importante saber eso también, porque esta semana me encontré con una profesora acá de la que da clases en colegios ultraortodoxos acá en Israel, y ella dijo que hay una ventaja se dice, hay una ventaja muy grande en personas que empiezan a aprender el Tanaj en edades más avanzadas de que cuando crianzas. Hay al contrario también, pero hay una ventaja también al contrario, que es cuando una crianza empieza a estudiar la Torah. ¿Cómo se enseña la crianza? Con el nivel de la crianza. O sea, la historia, había Yitzhak, había Rivka, tenían un hijo, mamá. La historia como una historia que puede contar para crianzas también, con cualquier crianza puede comprender también. Pero el gran problema es que la persona se queda de adulta, empieza a trabajar y no tiene más tiempo para estudiar. Y la concepción que tiene de la Torá se queda en el mismo nivel que tenía cuando era crianza todavía. ¿Mejor? Al vez de ahora leer más una vez de la Biblia y comprender que hay niveles que son más profundos, más interesantes para estudiar la Torá, se queda todavía en el nivel, aquí, el nivel más bajo. Es un problema muy serio que se encuentra hoy en día. Cuando usted habla con personas especialmente no religiosas también, que estudiaron un poco de Tanaj, la concepción que tienen del Tanaj es todavía que en Adán con Eva en el paraíso, con la cobra, con la serpiente. Shalom, manishma. La concepción más simple es que se quede. Cuando la persona se empieza a estudiar más posteriormente, me parece que las preguntas son más profundas también y no está todavía, ¿cómo se dice?, cerrada, queda impresa todavía en las concepciones de una crianza que aprende la Torah. Por eso acá es importante que cuando se estudia Beitrat Zohar, Barim Bekirba, estudiar un poco ya, empezar de un nivel más alto para comprensión. Y Rashi trae acá el Midrash. El Midrash trae que ella no comprendía, que sintió que tenía dos fuerzas dentro de ella. Una fuerza que cuando se acercaban de casas de idolatría quería salir afuera, y otra fuerza cuando salía en casas del Batekneset, sinagogas, lugares que trabajan para Dios, que allá quería salir de Yaakov para afuera. Tal vez mejor entonces sacarla, ¿no? Si no, lástima para la grabación también. Yitzhak, Rivka percibió que tenía dos fuerzas dentro de ella, una fuerza positiva y una fuerza negativa. En la verdad, después que lo dijeron que tenía gemelos, dice que todo se quedó bien entonces, pero la pregunta continúa, que tiene gemelos, pero un gemelo, un bueno o un malo, todavía hay que se preocupar, que se quedó tan tranquila después. Entonces acá los Mefarshim explican que hay una idea muy profunda que la Torah quiere explicar para nosotros. Y eso entra dentro de una pregunta más profunda también, que es la esencia del alma de la persona, de la personalidad de la persona. Ya los filósofos antiguos preguntaban a sí mismos cuántas personalidades tienen dentro de la persona, si la alma es solo una o si hay varias fuerzas dentro de la alma que están jugando o luchando una contra la otra dentro de nosotros. ¿Okay? Eso se viene a tona muchas veces, se puede percibir cuando, por ejemplo, una persona tiene, sabemos que tenemos dentro de nosotros un Yetzer HaTov, un Yetzer HaRa, un buen instinto, un malo instinto, y muchas veces con la persona tiene tendencias para hacer algo, tiene preguntas para sí misma: ¿quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿Quiero ser el bueno o quiero ser el malo? ¿Quién soy yo dentro de esas dos fuerzas? ¿Qué
que hay el buen instinto y el malo instinto. Pero, ¿quién soy yo entonces? ¿El bueno? ¿El malo? Y los mefarshim, los intérpretes, explican que acá, esa es la pregunta que Rivka hacía para sí misma también. Cuando siento que dentro de mí hay dos fuerzas, ¿dónde estoy yo? La palabra que dice también es muy parecida también. Ella dice, Imken lama ze anoji. Si es así, ¿por qué soy yo? O tal vez, ¿quién soy yo? O ¿qué está pasando dentro de mí? ¿Quién está dentro de mí? Tal vez la peor cosa de una persona es cuando no tiene personalidad para ningún camino. Si una persona es un idólatra, es muy terrible, pero no tiene un camino para saber, está donde sabe dónde está. Si una persona es una persona que camina el camino de Dios, mejor. Pero si una persona está en los dos lados, tanto idólatra como trabajando a Dios, es algo muy difícil de volver a hacer teshuva también, de volver atrás. ¿Qué? Es una personalidad muy compleja que hace tanto trabajo para Dios como también idolatría. Eso se encuentra, por ejemplo, en la historia de Eliyahu Hanaví. En Be'ar HaCarmel, la montaña del Carmel, del Monte Carmel, que se dice que el pueblo trabajaba tanto para el Baal es la idolatría que tenía aquel tiempo, en la época del primer templo, en la época de Ahab, ¿quién? El rey de Ahab, había tanto el Baal como trabajaban para Dios también. Por la mañana van para Tefilá, en el Bet Knesset, en la sinagoga, en la tarde van a hacer la idolatría para el Baal. Eso que Eliyahu Naví trae en el Pasuk allá en el Sefer Melahim, Ad matay atem poschim al shtei haseifim. ¿Hasta cuándo ustedes van a pisar en las dos bases, en los dos alicerces, en los dos? ¿Cómo se puede trabajar en dos caminos? ¿Qué? Y ahí dice que si quieren para el Baal, trabajan el Baal. Si quieren para Dios, trabajan a Dios. Pero no sean una persona de dupla personalidad. Cuando leemos los psukim allá, nos parece absurdo, pero lo hacemos todos los días. Trabajamos siempre a dos personas. Cuando trabajamos a dos, por veces hacemos cosas equivocadas, malas cosas. Y imaginamos, bueno, en este momento Dios no está mirando, Dios no está pensando, Dios no está acá, no es exactamente contra Dios. Yo necesito, yo tengo. Todos nosotros se comportamos con una dupla personalidad en la verdad frente a Dios. Entonces es algo muy particular para todos de nosotros. Y acá viene la pregunta, entonces, ¿quién somos nosotros? Y me parece que con una persona, ¿no? Dejamos la religión por lado, que una persona está de dieta y ahora ve una torta muy buena. Yo quiero comer la torta, pero por otro lado yo no quiero comer la torta. Entonces, lo quiero, quiero. Entonces, ¿quiero comer o no quiero comer? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está mi voluntad? Tal vez soy dos personas, soy una doble personalidad. Yo tanto quiero como no quiero. ¿Dónde estoy yo dentro de esta historia? Dicen acá los Mefarshim, no te preocupes. Hay dos fuerzas dentro de usted. Hay una fuerza buena, hay una fuerza mala. Una fuerza que te atrae para buenas acciones, una fuerza que te atrae para trabajar idolatrías, ir contra Dios, y una fuerza a favor de Dios. Son dos fuerzas. ¿Y dónde estoy yo? Usted no es ni una buena fuerza y ni una mala fuerza. Usted sos el juez de las dos. ¿Verdad? Así que se mira la Torah. Eso como Rivka, que está sobre los dos. Y si pensamos un poco en la personalidad, es así, que cuando tenemos dos fuerzas, una persona tiene la capacidad, puede analizar que está siendo atraída por dos fuerzas. Una fuerza buena que lo dice, hágase eso. Una fuerza mala que lo diga, haga al contrario. Y ahora usted como juez tiene que juzgar y decidir lo que escuchar, lo que hacer. Y ese es usted. Usted es algo que está sobre las dos fuerzas. Así que Esav y Jacob, que están dentro del vientre de Rivka, representan esas dos fuerzas, mientras Rivka representa la fuerza que está sobre las dos fuerzas, que va a definir cada uno en qué dirección va a ir, que va a definir quién va a ser, estar arriba, quién está abajo. Es interesante que la condición de la parasha, ¿quién va a definir quién va a ser el primogénito? ¿Quién va a definir quién va a recibir las bendiciones de Jacob? Rivka. Entonces, Rivka representa en términos espirituales acá la fuerza que está sobre los dos, que está comandando los dos. Es una idea muy importante para comprender. Shalom Arav, Manishma. Spanish, Portuguese.
Que bendice a ustedes, que tengan muchas bendiciones. Que Dios te ayude para que puedan avanzar adelante. Ese es el primer punto importante de la parasha. El segundo punto es un punto muy importante también y tiene que ver con toda la esencia de la parasha, que es la guerra, la discusión, quién va a continuar el pueblo de Israel, Jacob o Esaú. ¿Quién? ¿Jacob o Esaú? ¿Cómo se dice? ¿Esaú? ¿Jacob o Esaú? ¿Quién va a continuar el pueblo de Israel? Y dice el pasuk que Rivka daba preferencia a Jacob. Jacob ishtam yoshev boalim. Jacob sentaba en las tiendas y estudiaba Torah. Como se dice en hebreo, hay una palabra, un termo que dice Yele Tov Yerushalayim, el buen chico de Jerusalén. Aquel chico que está con peot, que era con una fase muy buena de un ángel, que estudia Torah todo el tiempo, ese es Jacob, el simple que está dentro de la tienda estudiando y todo. Esav ya es el hombre de acciones, ¿no? Está todo el tiempo en el campo, cazando, trayendo comida para el papá, y está luchando, está de un hombre de guerra, sabe luchar, conoce el mundo. Son dos fuerzas contrarias. Y la pregunta es, ¿cuál de estas dos fuerzas va a ser el representante del pueblo de Israel? Que hay que comprender. Para nosotros está muy claro que hay posibilidad de dos personas continuar en el pueblo de Israel, como ocurrió a partir de los hijos de Jacob, de las 12 tribus adelante. Pero en aquel tiempo todavía no había esta posibilidad. El Sefer HaKuzari, el libro de filosofía más famoso que es del judaísmo, y también más importante, escribe que en la verdad esta fuerza de transmisión, de la fuerza de transmisión del espiritualismo de Dios, que viene a decir como una fuerza primogénita, que viene a traer luz para el mundo, que viene a ser un punto de transición entre Dios y el mundo, en la verdad es una fuerza que fue transmitida desde el primer hombre, Adam Arishon, para cada uno, para Shet, después su hijo, y así adelante hasta Noah, de Noah adelante hasta Abraham vino, de Abraham para Yitzhak, de Yitzhak para Jacob, y solo en Jacob esta fuerza se separó en 12 fuerzas. Pero hasta Jacob siempre va de una persona para cada generación, una para otra, una para otra, una para otra. O sea, a pesar que no había la idea judío todavía, pero había ya una fuerza espiritual de transmisión de quién va a ser el punto de transición entre Dios y el mundo. Y esta fuerza fue transmitida desde el comienzo hasta acá Jacob. Ahora acá tenemos Jacob, esa. Tal vez los dos van adelante, tal vez solo uno de los dos. Eso es lo que se llama acá la discusión, la guerra por lo primogenitismo, ¿cómo se llama? Primogenitura. Por la primogenitura. La guerra de la primogenitura quiere decir quién va a continuar adelante a traer, a revelar el nombre de Dios en el mundo. Por eso cuando trae acá el Rashi, cuando Esav pregunta para Jacob, cuando Jacob lo pregunta para Esav, vendime la Bejorá, el primogenitura. ¿Primogenitud o primogenitura? Primogenitura. Vendime, hay que vendime la primogenitura. Esav lo pregunta, ¿qué es la primogenitura? Dice, primogenitura es trabajar a Dios. En el comienzo no eran los sacerdotes que trabajaban a Dios. En el comienzo, antes del pecado del becerro, quien trabajaba a Dios, son los primogénitos eran los Kohanim, los sacerdotes, hasta tal punto que tenía que la parasha en Sefer de Bamidbar, ¿no? Juan se encuentra que Dios trocó, cambió los primogénitos, los sacerdotes por primogénitos, había que hacer una ceremonia para poder cambiar, pero primogénito representa el trabajo para con Dios, el hombre que va a traer la mensaje de Dios para el mundo. Esaú lo pregunta, que lo que lo hace el primogénito, trabaja a Dios, tiene que tomar cuidado, no se puede impurificar, tiene que trabajar en el Betamigdash, el Santo Santuario, etc. Y dije, oh, eso no es para mí, yo no tengo paciencia para eso. Yo me gusta el campo, el mundo, el trabajar, que está cerrado, ¿eh? Yo me voy a morir por eso, ¿cómo puedo vivirme así? Y dijo, estoy viendo, o sea, lo vendió porque sintió que no tiene conexión con el trabajo. Si es así tan simple, ¿cómo es posible que Rivka estaba tan cierta que el continuador del pueblo de Israel es Jacob y Yitzhak lo prefería a Esav? ¿Cómo se puede dar preferencia
a un hijo como Esav, que se lo ve, que se comporta, que no está en la yeshiva, no estudia, se hace de tzadik, como se trae a Rashi también, lo preguntaba, traía comida y le decía, mira papá, cómo se saca el dízimo de la comida, en Sinam y todo. Pero en la verdad, hay que ser muy ciego, ¿quién? Para no mirar las cualidades de una crianza tan extremas como Esav. Hasta Ismael, estudiamos en la parasha anterior, que Ismael hizo teshuvá y volvió, y se conoció un tzadik después, en final de su vida. O sea, tenía Esav, de Esav salió Amalek, que es la destrucción total. No hay, no hay lugar en el mundo para Amalek. ¿Okay? Entonces hay que comprender lo que miró Yitzhak en Esav, que lo confundió hasta el punto de imaginar que Esav es el continuador del pueblo de Israel. Hasta tal punto, hasta este nivel. ¿Okay? Sacar una persona que no estudia, que no sienta, que no... Vamos a decir los dos juntos tal vez, pero solo Yitzhak, solo Esav ser representante es algo muy difícil de comprender. Para comprender eso, me parece que lo que se puede hacer es intentar mirar un poco en las bendiciones que fueron entregues para Esav y para Jacob en el final de la parasha. Ahí lo que se pasó, al final de las cuentas, Yitzhak pide para Esav que lo traiga una ofrenda, una comida, y cuando va a traerlo, lo va a bendecir. ¿Jon? ¿Por qué hay que traer una ofrenda para bendecir? No se puede bendecirlo sin ofrendas, sin comidas, sin nada, que Yitzhak tiene hambre, ¿por qué? Entonces, la palabra que se estudia acá en la Torah está escrito, Leman tevarejeja nafshi, para que mi alma te bendiga. Nafshi, en hebreo, hay muchas palabras para alma, pero Nefesh muchas veces también es el punto más bajo del alma. La parte que está conectada con el cuerpo ya, de la persona. Y tal vez acá la idea sea entonces, mira, yo te puedo bendecir, pero yo quiero también que la parte material mía también te bendiga. ¿Eh? Yo voy a dar una bendición por medio de mi parte material también. ¿Cómo se lo trae la parte material? Cuando una persona recibe un favor de otra persona, se siente una necesidad de ser agradecida, y ahí la bendición puede venir de manera más íntima, más profunda. ¿Qué? Yo siempre una vez por año costumbro hacer con mi papá, hacemos una visita antes de los Yamim Noraim, antes de las fiestas, para Rabbi David Abuhatzira, el rabino, un gran de los grandes rabinos acá de Israel, que vive en Nahariya. Nahariya es el norte de Israel. Hacemos un viaje de un día todo. Salgo de acá de Jerusalén, ómnibus para Tel Aviv, de Tel Aviv hay un tren directo hasta Nahariya. De Nahariya más un taxi, se llega hasta Rabbi David. Es una historia de un día en todo, que eran 3 horas para arriba, 3 horas para abajo. Para mí es un placer muy grande, tanto por encontrar a un grande rabino, como poder también participar de un viaje junto con mi papá todo el día. Podemos hablar y se encontrar. Normalmente en la corrida del día a día no hay tiempo. Y cuando llegamos en vuelta, después recibimos las bendiciones del rabino, cuando volvemos para Jerusalén siempre, antes que yo me despido de él, me digo, me voy, me pido para mi papá que me bendiga. Y yo digo, mira, tu bendición para mí es tan importante como el del rabino. Porque después que estamos juntos y hablamos y se nos conectamos también, entonces hay una fuerza más grande de las bendiciones también. Y acá también, ¿quién? Yitzhak dice, yo quiero también bendecir con mi cuerpo, no solo con mi alma. Bendecirme con todas las fuerzas que tengo. Pero Rivka, como hablamos, siente que quien tiene que recibir las bendiciones es Jacob. Él lo envía a Jacob para el campo, lo prepara. La ofrenda está pronta, todo es como un día, se va para el súper todo pronto, ¿no? Se pone el microgal, está pronto, no hay que salir para el campo más. Lo entrega para Jacob, Jacob llega para su papá y pasa por una de las pruebas más difíciles para él, porque sabemos que Jacob, la esencia, la cualidad más básica de Jacob era Jacob Ish Emet, un hombre de verdad. Probar a Jacob con la mentira es una prueba muy dura. Muy difícil, especialmente frente a su papá. Así que, así como Dios probó a Abraham
en la virtud de misericordia que tenía para se comportar con la virtud de juicio, o sea, hacer la quedá, el sacrificio de Yitzhak, así también Jacob fue probado para hacer lo contrario de las fuerzas naturales que tenían. A pesar que tenía la fuerza de la verdad, lo probaron, se puede mentir también si es ordenado por un profeta para hacerlo, que era Rivka, que era una profeta. Entonces lo cambian. Entonces llega Jacob frente a su papá Yitzhak. Él lo da la comida. Y lo pregunta a su papá: mi Atabni, ¿quién es usted, mi hijo? ¿Qué lo puede decir? Entonces le dije: Vayomer Jacob el Aviv, Anoji Esav Bejoreja. Anoji quiere decir en hebreo: yo. Anoji, como en los 10 mandamientos, Anoji Hashem me lo queja, yo soy tu Dios, yo soy Esav, Bejoreja, yo soy tu primogénito Esav. Rashi trae acá que Jacob juzgó un poco con la, ¿cómo se dice? La coma, la vírgula, ¿cómo se dice? La coma. O sea, hay que leer el pasuk así: Vayomer Jacob el Aviv, ¿quién es usted? Y dijo, le dijo para él: Anoji, yo. Yo soy yo. Coma, Esav Bejoreja. Esav es tu primogénito. Ahora, se puede decir: mira, ¿qué es un chiste? ¿Quién? Usted habla así y el hombre. Pero Yitzhak comprendió obviamente lo que tenía que comprender. Yitzhak comprendió que él es Esav. ¿Qué adelante entonces que usted está haciendo? Brinca aquí en regalos con las comas. ¿Qué te allanta? ¿Qué te ayuda? De acá se puede aprender una halajá muy interesante que hay en el judaísmo, que es sobre cuándo es permitido mentir. La verdad es uno de los valores más importantes del judaísmo. Pero por veces se puede mentir. ¿Cuándo se puede mentir? Cuando está en peligro de vida uno. Peligro de vida, claro, sí, mejor. Pero por veces también hay necesidad de cambiar un poco las palabras cuando hay, por ejemplo, problemas de paz entre dos personas. Por ejemplo, Ken, ¿será qué? Un matrimonio, por ejemplo, que especialmente el ejemplo de la Torah también es que Dios cambió las palabras frente a Sara y Abraham. ¿Van? Sara dijo: ¿cómo podemos tener un chico? Mi marido es viejo, anciano. Y Dios llegó para Abraham y dijo: ¿por qué Sara se rió y dijo que no puede tener hijos porque es vieja? Porque ella es anciana, ¿no? Dice que él es anciano, para no hacer discusiones entre el casal. O sea, se puede cambiar, pero hay una regla que yo estudié de mi rabino, que él dijo que se puede tal vez aprender también de acá, de que vemos acá. Si usted tiene que cambiar las palabras para enganar a alguien, por algún motivo de paz, obviamente en el mundo, hay que hacer el máximo posible para no que de tu boca no salga una mentira. O sea, se acostumbrar que lo que estás haciendo es algo contra tu voluntad y contra tu temperamento. Entonces, hablar la verdad, que la persona comprenda la mentira. Eso es válido cuando la intención es para hacer algo por paz. Acá, obviamente, Jacob recibió una orden de su mamá. Una orden también de una profetisa también. Entonces tenía la obligación. Pero toma cuidado para que las palabras salgan con palabras de verdad. A pesar que el papá va a comprender lo que no hay que... el contrario. Pero que las palabras sean las palabras de verdad. ¿Ok? Eso es importante en temas halájicos también. No decir que nunca decir una mentira así clara, porque cuando se acostumbra a hablar mentiras, no hay fin para eso también. Por eso él dijo: yo soy, y después dijo: Esav. Sí. Anoji, Esav Bejoreja. Cuando preguntó: ¿quién es usted?, no dijo: Esav Bejoreja. Dijo: yo, Esav, tu primogénito. ¿Quién? Se habla así, se puede decir más o menos. ¿O yo? Esav, tu primogénito. ¿Eh? Se puede hacer algo con las comas, un poco para cambiar.
pero que sea, se acostumbrar. No mentir. Eso te va a hacer recordar siempre que lo que lo estoy haciendo ahora es algo contra mi voluntad. Ahora vemos. Llega entonces Jacob para su papá y pide bendiciones. ¿Qué bendiciones recibió? O sea, ¿qué bendiciones le dio su papá? Imaginando que está frente a Esav. ¿Jón? O sea, está entregando la brajot para Esav. Al principio tiene que dar todas las bendiciones, ¿no, Jón? ¿Y qué lo dice a él? Y lo dice, Vayomer elav Yitzhak, Vayiten lecha Elokim mital ha-shamayim u-mishmane ha-aretz. Que Dios te entregue del orvallo del cielo y de la gordura de la tierra. Verov dagan v'tirosh. Todas las cosechas de la tierra que sean buenas para usted. Y avdu ha-amim. Que los pueblos van a se curvar frente a usted. Vishtachavu lecha le-omim. Todos los pueblos van a estar curvados frente a usted. Eve gvir lecheja. Vas a comandar tu hermano. Gvir quiere decir más do que comandar. Ser un señor de tu hermano. Vishtachavu lecha bnei mecha. Y van a se curvar frente a usted los hijos de tu mamá. Orarecha arur, varjecha baruch. Tu maldición, quien te va a maldecir, van a ser malditos. Que va a te bendecir, van a ser benditos. Punto final. Esas son las bendiciones que lo entregó Yitzhak a Jacob, imaginando que es Esav. ¿Qué falta en esta braja? La descendencia. ¿La descendencia? Sí. ¿Quiere decir? Ok, tal vez un poco no tiene que ver también, Najón. Drejagav, cuando llegó acá a Esav y empezó a gritar, ¿qué hizo mi hermano? Me robó la primogenitud y ahora me roba también las bendiciones. Empezó a gritar. Dijo su papá para él, ¿qué puedo hacer? No tengo más brajot para usted. Para usted, ¿qué puedo hacer, mi hijo? No puedo hacer más nada. ¿Qué? ¿Solo tienes una braja? ¿No tienes una braja para mí también? Entonces se le dijo, ¿sabe lo que? Voy a dar una braja. Vas a tener bendición también para la tierra, para Urbayo. O sea, volvió la bendición que lo dio antes. Pero Arash explica acá, ¿cuál es el problema de dar una braja? Dijo, mira, yo di una bendición para tu hermano que va a ser dueño de usted. ¿Jon? El señor de usted. Y hay una halajá que dice que todo lo que compró el esclavo, compró el señor. Todo lo que pertenece al esclavo, pertenece. ¿Qué puedo te bendecir entonces? Todo lo que voy a te bendecir, pertenece a tu hermano, a Jacob. A pesar de eso, lo da una bendición material acá, de la tierra, de las cosechas. Pero continúa, vas a vivir por tu espada. Ahora lo sabe que está hablando de Esav. Entonces está creciendo. Imaginaba antes también, pero ahora lo acrecenta también. Vas a vivir por tu espada. Vas a trabajar a tu hermano. O sea, no me vuelvo atrás de la braja que le di a Jacob. Cuando le dijo a Jacob que va a ser dueño de usted, te dijo a usted, usted va a ser esclavo de él. Pero vaya a cacher tarid, faractolo me alza pareja. Cuando él no va a se comportar como Jacob, entonces usted puede comandarlo también. O sea, depende de si Jacob es Jacob. La bendición fue entregue para Jacob, que representa el pueblo de Israel, el comportamiento. Pero si se comporta como Jacob, puede levantar la espada. Esa es la bendición que le dio a Esav. Entonces, Esav no le gustó mucho la bendición que recibió. Él lo quería matar a Jacob. Jacob tiene que escapar de Israel, ir para Harán, para la tierra de Labán, etc. Que van a la próxima para allá. Antes de eso, Veikra Jacob, Yitzhak el Jacob. Antes que Jacob salió de su tierra, vino a despedir de su papá Yitzhak, y Yitzhak lo bendice, las bendiciones. ¿Qué bendición dice? Dice, vas para casa de Labán, te cases allá con las hijas de Labán, etc. El Shaddai Varejotja, Viafreja, Viarbeja, Veita Elikalamim. Y Dios va a te bendecir. Viafreja, Viarbeja. Y vas a tener muchos chicos. ¿Quién habló acá de las bendiciones de los chicos? ¿Quién? ¿De las niñas?
multiplicación de los chicos. De ahí tal y calamim, y va a ser muchos, va a salir pueblos de usted. Pero mira la continuación. Veiten nechaet birkat Abraham. Y te vas a dar la bendición de Abraham para usted y para tus descendientes. Eteretz megoreja. Y la tierra que estás viviendo ahora, la tierra de Israel, es de usted también. Asher natan lokim la Abraham. La tierra que Dios lo dio a Abraham, las bendiciones, la continuación de Abraham, es usted. ¿Qué? Ahora la pregunta es, si en el comienzo Yitzhak se confundió e imaginó que Jacob era Esav y lo quería dar las bendiciones para Esav, ¿no? De acuerdo con lo que estudiamos, ¿por qué no bendició Esav también con esas bendiciones que encontramos ahora que lo dio para Jacob? ¿Comprende la pregunta? Ahora, lo que lo bendijo acá, lo dijo, mira, usted va a continuar el pueblo de Israel. Usted, las bendiciones de Abraham, la tierra de Israel, es usted. Pero antes, cuando lo bendició a quien imaginaba ser Esav, no lo dijo eso. Todas las bendiciones que lo dio antes son bendiciones materiales. ¿Se puede mirar más una vez? ¿Qué? Que el del cielo, el oro bajo, ¿qué? O sea, la lluvias, la gordura de la tierra y las cosechas. Son todas bendiciones materiales. Tu hermano va a ser tu esclavo. Pero ¿dónde está la Torah? ¿Dónde está lo espiritual? ¿Dónde están las cosas que tanto procuramos en el mundo? Solo material. ¿Y cuándo, para quién dio las bendiciones espirituales? Después para Jacob. Pero, ok, ¿por qué no lo dio para Esav? Se imaginaba que Esav es un hijo tan completo. ¿Por qué no lo dio para Esav antes? ¿Eh? Acá está entonces la raíz de la respuesta de toda la parasha para comprender. Había una discusión entre Rivka y Yitzhak. ¿Quién va a continuar el pueblo de Israel? Rivka dijo, Jacob va a continuar el pueblo. Vamos a empezar de Yitzhak. Yitzhak dijo, mira, hay dos crianzas acá. Dos fuerzas. Nosotros necesitamos de las dos fuerzas. Esav tiene la fuerza material. Tiene la fuerza del campo, es un luchador, es fuerte, sabe cosechar, sabe luchar, sabe plantar, sabe hacer todo, toda parte material. Jacob no puede tratar de las cosas materiales. Es un hombre que va a quedar en la yeshiva estudiando. No puede ser tanto Rosh Yeshiva, jefe de una yeshiva, como también ser el administrador de la yeshiva. Son dos cargos diferentes. Necesitamos dos fuerzas en el mundo. Una fuerza que va a representar el espiritual, una fuerza el material. Y las dos fuerzas juntas, cuando van a trabajar para Dios, van a se completar una de la otra. ¿Cómo vivimos en un mundo material? Es mejor que Esav esté adelante. Jacob va a ser la fuerza interior del mundo, la fuerza que estudia, va a traer para Esav la halajá, enseñarlo y todo. Y Esav, con la inteligencia que tiene del mundo, va a bajar la inteligencia de Jacob para el mundo material y hacer lo que hacer. Bien, se puede, si quiere traducir tal vez, Jacob va a ser el ministro de la religión, hay acá en Israel que es el ministerio de la religión, Misrad Adatot, y Esav va a ser el ministro de la defensa. Dos cargos, el primero ministro y el gran rabino, son dos cargos, ¿por qué mezclar las dos cosas? Eso es lo que imaginaba Yitzhak. Él oía que Esav tiene capacidad, o sea, Yitzhak no era ciego, no que no veía lo que es Jacob. Veía que Jacob es un tzadí, que estudia todo. Pero una persona que estudia todo no es una persona que puede traer para el mundo también salvación material. Es un hombre que está ya en niveles espirituales. ¿Quién sabe cómo Yitzhak también, que era un Yitzhak también, un hombre tan elevado, lo que es un tzadí? Jacob es un tzadí. El tzadí que está en la yeshiva, estudia, va a enseñar Torah, va a traer el camino. Toda vez que Esav va a tener preguntas halájicas sobre cómo comportar, va a venir para Jacob y preguntarnos, bien, pero ¿quién va a comandar el mundo? Esav. Rivka, por medio de una profecía, dijo, no, Esav no puede hacer nada. Esav tiene que ser banido completamente y Jacob tiene que hacer las dos misiones. Jacob tiene que ser tanto el hombre de acción como el hombre espiritual, las dos fuerzas juntas. Y eso es una meta más difícil,
ser una persona que está tanto conectada con el mundo material como el mundo espiritual, es una misión muy difícil de ser Sechán. ¿Cómo se puede transformar un Bajur Yeshiva, un hombre ingenuo? Tamim de la Hagab, Yaakov Ishtam, Moshev Varim, Tamim también quiere decir ingenuo. ¿Cómo se puede cambiar un hombre ingenuo, Yoshev Boalim, que está siempre estudiando Torah, en un hombre que sea capaz de ser también un hombre de negocios, de que actúa en el mundo, que cambie el mundo, pero curva el mundo frente a la Torah? ¿Cómo se puede crear un joven así? Eso no va a ser abajo de la mesa del papá, de la vestimenta de la mamá y del papá. Hay que atirarlo para el mundo. Hay que ponerlo junto con personas que tienen que luchar contra ellas, que son muy complejas, muy complicadas, y allá saber vivir de acuerdo con la Torah también. Por eso, después de la parasha, dicen Yitzhak para Rivka, te vayas para Labán. En Labán vas a aprender todo el mundo lo que se pasa, todas las enganaciones posibles, es Labán. ¿Okay? Como dice Jacob, mi fan de la próxima parasha, Vatachlevet maskurti aseret moni. Me cambió mi salario 10 veces. Todo el tiempo te pago eso o te pago eso. Eso cambió eso o te cambió eso. ¿Okay? No le hiciste las palabras pequeñas acá, no le hiciste las letras allá. Y todo el tiempo lo cambia, el salario final se quedó sin nada. ¿Okay? Conocen eso, ¿no? Con los bancos, cuando se asina todo, asina. Pero al final, cuando vas a reclamar algo, no, hay una palabra pequeña acá, unas letras, no leíste todo lo que asinaste, lo que fijaste, lo que asinaste. ¿Asinar se dice? ¿Cómo dice? Firmaste. Firmaste, perdón. En portugués es asinar. ¿Qué? ¿Firmaste? Hay que firmar todo. Y eso es muy complicado, muy complejo. ¿Qué? Pero hay que ser hecho por Jacob. En la verdad, es una verdad también que Esav puede ser que tenía la capacidad de ser lo que Yitzhak quería que él fuese. Habían fuerzas en el mundo que podrían cambiar a Esav y traerlo más una vez para la Kedushá, para la santidad de Dios, y realmente ponerlo en la condición de ser una persona importante que actúa en el mundo frente a Dios también. En la verdad se encuentran dos personas que podrían hacer eso, que son ¿quién? Una de las personas es Lea, que se decían todo el tiempo, ¿por qué Lea tenía los ojos rojos? Porque lloraba todo el tiempo, porque decían que Labán tiene dos chicas, Yitzhak tiene dos chicos, la grande, la primogénita para el primogénito, y la más pequeña, la segunda para el segundo. Todos decían que Lea es para Esav. Y Lea lloraba, no quería casarse con Esav. Dicen los Mefarshim, si Lea iba a casar con Esav, podría cambiarlo. Tenía fuerzas tan fuertes que podía cambiar a Esav. Hacer teshuva. Traerlo para Mahon Meir. Pero había más una señora también que también podía hacerlo también, que es la hija de Lea, Diná. Está escrito en la continuación, vamos a ver también, que Diná también podría traer, porque Diná es la fuerza de Lea también. O sea, no es cierto decir que completamente no se podía hacer nada con Esav. Yitzhak, con la visión que tenía, a pesar que no veía con ojos materiales, pero los ojos espirituales podían mirar muy, muy profundo y ver que hay algo en Esav muy fuerte que se puede cambiar para la santidad. Y así se habla mucho en la Hasidut también. Que Esav, a pesar que lo hablamos tan mal, tenía fuerzas que no comprendemos. Que podía cambiar, si fuese cambiar para el trabajo de Dios, iba a ser algo muy fuerte. Pero para hacerlo necesitaban de mujeres muy fuertes también. Que eran Diná, Lea, que eran mujeres muy, muy fuertes, con personalidad muy fuertes también, con fuerzas de juicio muy fuertes también, que era Esav también. Pero no lo hizo Esav. Y Rivka, que era una mujer más conectada con el mundo material, que creció en la casa de Labán, lo percibió que lo que Yitzhak está mirando pertenece a mundos espirituales mucho profundos. En el mundo material no va a funcionar. En el día a día se puede soñar con muchas cosas profundas, pero tachlis, como dice en hebreo, ¿qué? En práctica, acá, en el momento, en la situación que estamos, hay que cambiar, sacar Esav completamente, agarrar a Jacob
y transformarlo del hombre ingenuo para un hombre que puede cambiarse, cambiar, comprender el mundo y poder también traer la santidad del mundo para el mundo material. Cuando una persona puede hacerlo, por eso recibió también la bendición de la tierra de Israel, a continuación. La tierra de Israel le presenta esta fuerza. ¿Qué es la tierra de Israel? Sino la transición entre los desiertos, donde trabajaban solo a Dios, en las tiendas, estudiando el Torah todo el día, con el man cayendo del cielo, y bebiendo la agua de Ber Miriam, del pozo de Miriam. Y ahora entrar en la tierra de Israel y empezar a hacer cosechas, y empezar a plantar, y empezar a trabajar, y empezar la economía, empezar... Es complicado. Hoy vemos eso, la transición que el pueblo de Israel pasa hoy en día es muy complexa. Hasta 100 años atrás, vivíamos cada uno en Brasil, acá y allá. Son comunidades que no tienen que vivir como un pueblo. No hay problemas, no hay que lidiar con problemas alágicos económicos, no hay que lidiar con problemas de cómo hacer funcionar un hospital en Shabbat, cómo se lo hace. Son no judíos que tratan del hospital. Y tranquilo, no hay problema, pero si haces un hospital judío, ¿qué haces? Y si tienes un ejército judío, ¿cómo vas a luchar en el Shabbat? ¿Lo que se puede hacer en el Shabbat, lo que no se puede hacerlo? Y si haces un Knesset, un parlamento, ¿cuáles son las leyes del parlamento que hay que tener? ¿Se van de acuerdo con Alajá o no? Y un sistema judiciario, ¿cómo va a funcionar en términos del país? Son preguntas nuevas que por 2000 años el pueblo de Israel no trató. No tenía que se preocupar con eso. Ahora que el pueblo de Israel volvió para la tierra de Israel, hay que muchas leyes empezar a imaginar lo que hacemos. ¿Cómo vivimos ahora? ¿Cuál es la ley de la tzavá? ¿Cuál es la ley del ejército? ¿Cuáles son las leyes del hospital? ¿Cuáles son las leyes del gobierno? Eso todo son preguntas que Yitzhak imaginaba que Esav tiene más capacidad de tratar do que Jacob. Pero la verdad, Jacob es el hombre que tiene que tratar de todo. ¿Qué? Tal vez ahora para terminar, uno de los puntos más fuertes que se ve en la tierra de Israel, cómo el material se transforma en espiritual. Yo siempre recuerdo cuando yo estaba en la yeshiva, llegué en Israel hace 200 años atrás. Llegué en Israel hace 30 años atrás, llegué en una yeshiva, me quedé casi 3 años en la yeshiva. Después de 3 años me empecé a imaginar lo que quiero hacer de mi vida, si quiero continuar estudiando o empezar a aprender algo en una profesión. Y me decidí, después de muchas dudas muy duras, ir para Mahon Lev, que es una institución acá en Israel, que se estudia por las mañanas Torah y por la tarde una profesión, computadora en mi caso. Cuando yo llegué en la yeshiva, en la Mahon Lev, el instituto se llama Jerusalem College of Technology, ¿qué? El Instituto Tecnológico de Jerusalén, hicimos un encuentro con el rabino del centro, que hasta hoy es mi rabino. Y yo me recuerdo hasta hoy que estaba sentado en la silla allá, me imaginando, hoy, ¿qué estoy haciendo? Estoy saliendo de la yeshiva para estudiar una profesión de computación. ¿Cómo se puede comparar una gemará con computación? Son dos cosas distintas. Toda la santidad de la yeshiva contra la dissantidad, no sé, del computador. ¿Qué lo hago ahora? Y el Rav, como se leyó mis pensamientos, habló justamente sobre este tema. Y dijo para todos, mira, ustedes, muchos de ustedes vienen de yeshivot, yo sé. Y probablemente están con pensamientos, ¿cómo estoy largando la yeshiva y vengo a estudiar una profesión? ¿Qué, cómo estoy bajo? ¿Cómo estoy bajando en mi vida, en mi nivel espiritual? Pero tengo que acrecentar para ustedes, así nos dijo, que el Hatam Sofer, que fue un grande posek de Europa, el Hatam Sofer escribe que hay una mitzvah que el Rambam escribió, que es vivir en la tierra de Israel y sentar y, ¿cómo se dice? Echar raíces en Israel. ¿Okay? ¿Cómo se lo hace esta mitzvah? Y él escribe, cualquier trabajo que haces en la tierra de Israel hace parte de esta mitzvah. ¿Sí lo dije? ¿Qué es vivir? ¿Qué es la mitzvah de vivir en Israel? Sino que convivir, trabajar, ayudar la economía también del país. Todo lo que tú haces es ayudar que los judíos vuelvan para la tierra de Israel. Quiere decir que si una persona está trabajando con un computador y allá en el medio del trabajo imagina lo que estoy haciendo, Baruch Hashem, estoy trabajando, pero estoy trabajando acá, en la tierra de Israel. Eso se transforma en una mitzvah de sentar y vivir en la tierra de Israel.
te cambias el material para espiritual, la fuerza de la teja de Israel. Obviamente una persona que trabaja afuera también tiene su mitzvah, que es traer parnasá, traer también lo que necesita para la casa. Es una mitzvah también. Pero acá en Israel es una mitzvah muy fuerte y constante también todo el tiempo. ¿Okay? Que vivís en Israel, trabajás en Israel, todo lo que haces acá se transforma en una mitzvah. ¿Sí? Una persona cuando vive acá, todo lo que haces, hay que imaginar, esto haciendo una mitzvah, que es el asentamiento en la tierra de Israel. Por eso Jacob recibió esta mitzvah, esa bendición de su papá, como quien diciendo, ahora que yo sé que la misión de usted es bajar para Labán, aprender lo que es el mundo, y después volver para la tierra de Israel, a pesar de que vas a vivir con personas tan bajas, quedarte en tu nivel espiritual, pero poder aprender cómo elevar el mundo para el mundo espiritual, eso es un verdadero trabajo de un judío en el mundo, ¿ok? O sea, tienes que hacer un trabajo duro ahora para te cambiarte de solo Jacob, que podías usar o usufruir de Esav para hacer un mundo bueno, para el Jacob que tiene que hacer todo. Eso se encuentra en continuación también en los hijos de Jacob, Issachar y Zbulun. Issachar, lo que estudiaba, Zbulun trabajaba. O sea, dentro de Jacob salieron fuerzas también distintas que representan también, por un lado el trabajo de nombre del mundo material, y por otro lado también las fuerzas espirituales que hay que conectar los dos. Y no es fácil, pero Jacob, como dice la Torah, Ish Tam Yeshevorim, Tam en hebreo, son dos palabras, tiene un doble significado. Una, como decimos, es ingenuo, pero dos, es completo también. Tam es completo en hebreo. Entonces era ingenuo, pero era completo. Tenía las dos cualidades, tanto la cualidad material como la cualidad espiritual. Esa es esa grande prueba del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene capacidades muy grandes de poder estudiar Torah y traer la Torah para el mundo. El gran problema cuando un judío no estudia la Torah, entonces tiene las fuerzas de Esav también dentro de él, ¿qué? Y lamentablemente se encuentra judíos que hacen malas cosas también, porque la Torah no lo trae la fuerza para poder cambiar el espiritual para el espiritual de manera como Dios nos ordenó. Estamos de 15:5, que tenemos un buen Shabbat. El Hagab Shabbat también representa también la elevación del material para el espiritual, ¿no? Comimos el chulent, comimos el gefilte fish, comimos el pescado, pero tenemos un trabajo espiritual, sentimos espiritualmente, se aproximando para con Dios. Shabbat Shalom.